Sí, hay que entender que la pandemia generó un cambio, ¿no? Un cambio grande, un cambio importante en relación a hasta los vínculos, ¿no? Y va a generar consecuencias. Y creo que una de las consecuencias que ha generado ha sido esta, ¿no? Han aumentado la tasa de intentos de suicidio, han aumentado las cuestiones de depresión, ansiedad, fobia. Creo que ha dejado sus secuelas y invariablemente tenemos que trabajar sobre ellas. Creo además que las personas han cambiado su modalidad de vida y eso también afectó, ¿no es cierto? Nos ha aislado, nos ha puesto en un lugar diferente a cada uno. Estas cuestiones relacionadas con el suicidio, la depresión, tienen mucho que ver con la cuestión vincular y aislarlos. No, no significó alejarnos y no encontrar salida, ¿no? Vos encontrás hoy los pibes que te hablan, que te dicen, y están solos, ¿viste? Y entonces estas cuestiones necesitan del otro. Nadie sale de una cuestión depresiva solo, nadie sale de una cuestión relacionada con ideas de muerte solo, necesitamos de los vínculos. Y la pandemia generó aislamiento, ¿no? ¿Hay un grupo etario que es el más afectado o afectó a todos por igual? Afectó a todos por igual, pero de diferente manera. No es lo mismo un niño, un adolescente, y un adulto y un adulto mayor, digamos. A todos les repercutió anímicamente y creo que en el grupo etario que corresponde a los adolescentes, lo que más le ha truncado y le ha dificultado solventar es generar un proyecto de vida, ¿no? Es como si de repente todo se hubiera detenido por unos años y ellos se hubieran detenido en su vida y la pregunta que te hacen en el consultorio hoy es, bueno, ¿qué hago? ¿Para dónde sigo? ¿Cómo armo un proyecto? Y si las personas sin proyecto de vida y caen en estados de, digamos, de depresión, de falta de ánimo, y algunas personas pueden tener estas ideas o estos pensamientos, ¿no? Estas personas que tengan estas patologías, ¿se animan a pedir ayuda o les cuesta? En general les cuesta, en general les cuesta, pero hay un porcentaje que pide ayuda, ¿no es cierto? El tema es, y es en esto de brindar herramientas y en esto del encuentro de hoy, es generar en las personas cuestiones que sean, les sirvan de alerta o de alarma, como para brindar herramientas y no dejar solo a alguien. Si vos ves a alguien que es un alumno tuyo, está aislado, solo, no sociabiliza, no rinde en la escuela, lo ves dejado y no lo dejes solo, ¿viste? Porque seguramente que está mal, que está en estado y seguramente que no está pudiendo pedir ayuda. Yo creo que lo que más tenemos que aprender a visorar es al que no puede pedir ayuda, no sabe pedir ayuda, ¿no?